Imagínese, lo mandó a entregar una neverita y no tenemos razón de él. Federación Colombiana de Transportadores y el certificado de transportador. Pues que no veo el control por ningún lado. Aquí no está. ¿Te lo cogió? Bienvenidos a Encuentro Con, una coproducción de Universitaria Uniagustiniana y el Canal Universitario Nacional Son. Como siempre, uno de nuestros invitados especiales, Darío Armando García, conocido en la industria como Dago. Ya tuvimos la oportunidad de ver un clipcito introductorio, Dago, y siempre para ubicarnos y ponernos en contexto nos remontamos a los orígenes. En primera instancia, bienvenido y gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Dago, ¿será coincidencial, será proverbial que estés dedicado al tema de la escritura? Pero más adelante vamos a explorar un tema que para mí es fundamental, por el cual yo reconozco, respeto, aprecio y que sea el momento para reconocer el trabajo de Dago como productor. ¿Cómo fueron esos orígenes y por qué? ¿Orígenes como productor o como escritor? Como escritor. Realmente nunca me propuse. Yo soy un guionista y un productor tardío, ¿no? No, ¿será? Sí, yo de niño o de joven nunca pensé que me fuera a ganar la vida escribiendo guiones o produciendo teatro, cine o televisión. Uh-huh. Realmente yo lo que quería hacer era locutor deportivo. Uh-huh. Toda mi infancia y mi temprana juventud estuve dedicada 100% a los deportes y mi objetivo, mi plan cuando estaba terminando el colegio era entrar a una academia muy popular en ese tiempo, no sé si todavía se llamaba la Academia Arco. Sí, la de Jimmy García. La de Jimmy García, que era donde se preparaban todos los locutores de Colombia, era muy reputada y todos pasaban por ahí. Y yo estaba convencido de que terminando el colegio iba a hacer mi curso en la Academia Arco y me iba a dedicar a la radio deportiva. Pero mi papá quería tener un hijo profesional. Uno de sus objetivos, nosotros venimos de una familia de clase media y uh-huh. en la clase media siempre hay como ese objetivo de que los hijos se conviertan en profesionales. Entonces la idea de que hiciera un curso técnico como locutor y me dedicara así como tan temprano a la crónica deportiva no le llamaba mucho la atención. Entonces él mismo se averiguó por una carrera que llamaba comunicación social. Uh-huh. En esa época, estamos hablando de hace 30 y pico de años, uh-huh. pues la comunicación social era una ciencia nueva. Uh-huh. Facultades habían muy pocas y eran muy recientes. Sí. Pero él se averiguó que había esa carrera y que eso coqueteaba mucho con el periodismo, ¿no? Entonces me dijo, mire, hay una carrera que se llama comunicación social, también preparan periodistas, haga esa carrera, obtiene un título profesional y luego se puede dedicar como periodista a la crónica deportiva. Pues a mí me pareció que tenía sentido. Y entré a la universidad convencido de que mi futuro era convertirme en periodista deportivo y sobre todo periodista de la radio deportiva. Uh-huh. Pero en la facultad me dañaron la cabeza los profesores. Yo estuve en el externado de Colombia en una época muy buena del externado. Somos una generación. ¿El maestro Recasens? No. En la época del maestro Recasens era el decano. Uh-huh. Y el externado en general siempre ha sido una universidad de espíritu liberal, ¿no? Uh-huh. Que promueve mucho como el libre pensamiento, la experimentación, es una universidad donde se puede controvertir y eso pasa por la elección del cuerpo docente. Uh-huh. Entonces yo tuve unos profesores muy buenos y en especial un profesor crítico de cine que se llama Gilberto Bello. Claro. Gilberto fue nuestro profesor de una materia que se llamaba cine. Uh-huh. Y Gilberto es como el responsable de que mucha de la gente que pasó por el externado luego se dedicara al audiovisual. Él nos puso a ver cine, uh-huh. a analizar cine, a comentar cine, a convertirnos en asiduos consumidores de buen cine. Uh-huh. Y por ese camino empezamos a vislumbrar la posibilidad de dedicar la vida a hacer algo audiovisual. En esos primeros tiempos, como estábamos recordando hacía poquito, uh-huh. Todo esto de la tecnología del video era lejano. O sea, uh-huh.
En la facultad recuerdo que había una cámara para toda la facultad y era una cámara en blanco y negro sin zoom. O sea, que si había que hacer un acercamiento, tocaba. Y pues, posibilidades de emitir como sucede hoy en día y como hacen ustedes, pues, imposible. Pero pues existía esa cámara de cine. Teníamos un profesor de televisión que se llama Jesús Valencia. Sí, claro. Chucho Valencia fue nuestro. Luego lo volví a encontrar en la central. En la central. Donde usted también fue profesor. Lo volví a encontrar allá en alguna ocasión que estuve dictando clases en la central. Fue nuestro primer profesor de televisión. Y fue el que, junto con Gilberto Bello, que nos empezaron a enseñar cómo se hacía esto y un poco a hacer conciencia de que el audiovisual era un trabajo de equipo, que cuando se producía un audiovisual había que organizarse como un equipo, que había alguien que hacía una cosa, había alguien que hacía otra cosa, había alguien que hacía el sonido, había alguien que hacía la cámara, alguien que actuaba. Y a mí me pasó como sucede cuando uno va a jugar microfútbol, ¿sí? Que el que juega mal lo mandan al arco. Cuando banquitas, ¿se acuerdan? Cuando van a banquitas. O defensa, de pronto. Sí, el que es una chucha lo mandan para el arco. Como yo no era hábil en nada de lo audiovisual, me mandaron a escribir los guiones. Porque de una u otra manera el oficio del guionista es el oficio menos atractivo de lo audiovisual. Sobre todo cuando uno es joven, porque el encanto lo tiene esto, ¿no? Estar en el set, o sea, poner la cámara, poner las luces, el sonido, ver la puesta en escena, estar con gente, sentir que estamos haciendo lo que va a cambiar la historia de la humanidad, el espíritu de grupo, el tinto, eso es muy atractivo porque se hace en grupo. El escritor es un pobre huevón que está solo tratando de inventarse lo que van a hacer y además siempre es una presencia bastante incómoda en el set, o sea, un guionista en el set estorba, básicamente estorba en el set. Entonces, digamos que ante mi incapacidad para hacer cualquier otro oficio, me encargaron, y eso fue Gilberto Bello, después de que le presentamos un trabajo que era un desastre total, y nos preguntó, bueno, ¿dónde está el guión? Y otros guiones, que habíamos salido a grabar una cosa sobre la lluvia, me acuerdo. Y él dijo, no, tienes que hacer un guión, ¿quién va a hacer el guión? Entonces, como que me tocó a mí con Luis Felipe Salamanca, que durante mucho tiempo fue mi llave de escritura en televisión. Entonces, ahí por puras razones académicas, empecé a escribir. A escribir. Sí. Y desde ahí te ha venido acompañando todo este tiempo. Sí, Dago lo estaba diciendo muy bien. El Externado siempre ha sido una universidad liberal y de conocida reputación, y en el caso de la comunicación, este tipo de carreras se han vuelto elementos diferenciales de muchas de las universidades. Hoy en día ya hay una eclosión de carreras de comunicación. Ahora no, y hay una cosa súper interesante, y es que surgieron las escuelas de cine y televisión, que antes no existían, y se aprendía cine y televisión en las facultades de comunicación social. Exactamente. Pero se aprendía de una forma, siento yo, tangencial. Ya cuando hay un programa de cine y televisión, pues estamos hablando de que hay un énfasis en el tema, ¿no? Antes era parte de. Entonces yo creo que eso ha sido positivo, y eso de una u otra forma se ha reflejado un poco en el panorama que tenemos hoy en día de lo audiovisual en el país, ¿no? Yo siento que estamos en un buen momento. Estamos haciendo muy buen cine, estamos haciendo muy buena televisión, estamos haciendo muy buen video. Y eso creo que en parte es resultado como de esa eclosión de la que habla usted, de centros formativos en lo audiovisual que hace 25 años no existían. Ahorita lo vamos a mirar y de pronto más adelante vamos a tocar el tema de si podríamos hablar de un cine colombiano. La pregunta es, si se quiere, no capciosa, pero mal intencionada, porque para mí Dago hace cine colombiano, y ya ahorita lo vamos a mirar. Y la idea pues no es ser chauvinistas, pero hablar del cine colombiano como tal. Regresando un poquitico, entonces, a la época en que empezaste a escribir, ¿cómo fue tu paso ya a conectarte con la televisión? Sí. Y ahorita llegamos a la industria como tal. Nosotros luego, en la misma universidad, conformamos como un grupo de producción, de la cual formaban parte personas que hoy en día están vinculadas a la industria. Entonces,
Rodolfo Hoyos, uh-huh. Juan Carlos Villamizar, Juan Carlos Vázquez, el Flaco Solórzano, uh-huh. Álvaro Bayona, Enrique Carriazo, como un momento en que dijimos, bueno, tomémonos esto en serio. Y tuvimos un compañero que se llamaba Gustavo Martínez, era un tipo que era pudiente, pues venía de una familia como con dinero, y él fue a los Estados Unidos y trajo una cámara de video. Uh-huh. En esa época las cámaras de video eran un artículo extrañísimo y un artículo que no poseía mucha gente. La cámara era un cuerpo y la grabadora era parte. La casetera era otro cuerpo. Uh-huh. Y las baterías duraban 15 minutos y a veces te tocaba andar con el cargador cargando las baterías. Y con esa cámara, alrededor de esa cámara, conformamos el equipo y nos dedicamos a dos cosas. A una cosa que nos dio para vivir y que fue una gran novedad y que nos dio muy buen dinero, que era la grabación de eventos. Yo creo, viendo matrimonios y todo eso. Sí, yo me atrevo a decir que nosotros fuimos, no sé si los únicos, pero sí estamos dentro de los pioneros de la grabación de eventos en video. Uh-huh. Porque antes eso era la fotografía y el fotógrafo era quien registraba bautismos, matrimonios, primeras comuniones, grados, todo lo demás. Nosotros entramos a grabar los videos y por supuesto nosotros vivíamos llenos de trabajo. Claro. O sea, nosotros el fin de semana no dábamos abasto porque era la gran novedad. Y imagínese el paso. Imagínese usted nomás el paso de registrar los eventos de la familia en fotografías a registrarlos en imagen en movimiento. Claro. De esa época yo tengo una cantidad de anécdotas porque digamos, la gente veía la cámara y se paralizaba. Recuerdo mucho una primera comunión. El muchacho salió al frente de la iglesia con el cirio y se paró frente a la iglesia y nosotros filmando. Claro, esas cámaras como hoy en día registran el sonido directo. Y el papá era como el director de escena detrás de la cámara y le dice al muchacho, pero muévase, chingada, que esta no es una foto. Y luego en la casa le puso a la familia a darle vueltas a un sofá para ver qué era movimiento. Genial. Entonces nosotros nos dedicamos durante mucho tiempo a eso, de eso vivíamos, y el otro tiempo lo dedicamos a hacer pequeñas películas, ¿no? Pequeñas películas bastante densas. Pues, ¿sí? Uno, yo creo ¿qué que... más? No, bueno, el horror es un recurrente, el suspense. No, esos eran ladrillos donde siempre al final de las películas todos los personajes morían, porque digamos uno de los rasgos del audiovisual juvenil es que al final de la película todos mueren, o sea, no existe la posibilidad de que haya una película hecha por un estudiante en el cual sobreviva alguien al final de la película. Claro, porque uno tiene una relación muy particular con los héroes y para ese momento uno no los identifica como tal. No, el joven siempre tiene una fascinación por la muerte, sí, que es como la contraparte de la juventud. La juventud es el momento en que uno está más lleno de vida y la muerte siempre existe una fascinación. Y nada, nosotros también hicimos videos donde al final matábamos a todos los personajes, las cosas ladrilludísimas, densas, pero pues éramos los ídolos de la facultad, porque éramos los únicos que podíamos hacer. ¿Los que hacían? Claro, porque éramos los que teníamos la cámara. Estando en eso y haciendo estas películas, que todas las tengo además. Eso te iba a decir. Sí, yo tengo, no las tengo todas, pero yo tengo un archivo allá en VHS y en Betamax. ¿Y ya las masterizaste todavía? No, todavía no. Cuando quieras, con gusto hacemos ese trabajo, lo digitalizamos. Yo tengo, aunque tú tienes cómo digitalizar. Sí, pero lo que pasa es que tengo tanto que tengo que escoger y además seleccionar, porque eso lo fui guardando, pero nunca he podido como ver. A veces encuentro cosas y digo, mierda, mira, este tipo cuando tenía 19 años. Pero genial. Sí, es chévere. O sea, están en media pulgada, que era el Betamax. No, en Betamax. Y en VHS. VHS. Y en tres cuartos de pulgada. Y en tres cuartos de pulgada. Sí, tengo muchas cosas. ¿Ustedes también graban eventos con tres cuartos? No. Ah, bueno, a mí me tocó la época más moderna y empecé a grabar eventos con tres cuartos. No, esos tres cuartos era como decir hoy en día el HD. 4K. Sí, 4K. No, era en Betamax inicialmente y luego en VHS. Y entonces, en esa época, pues, teníamos nuestras películas y Julio César Luna, conocido de los dos, que fue muy cercano a usted y fue muy cercano a mí, Julio. Uh-huh. En esa época, Julio estaba haciendo una comedia en una productora llamada Punch. Uh-huh. Y estaba buscando una locación
para esa comedia. Nosotros vivíamos en la Candelaria. Nosotros como teníamos dinero que nos daban no solamente el trabajo en video, sino que nosotros nos convertimos en porteros y disjockeys de un sitio de salsa que se llamaba Quiebra Canto, uh-huh. en esa época universitaria. Entonces ese rollo de uno joven, deseos de independencia, y vivir con los amigos en una casa en la Candelaria, pues imagínense, o sea, allá fuimos a templar, vivíamos en la Candelaria, todos, haciendo videos y haciendo estos eventos. Julio estaba buscando una casa en la Candelaria, fue a la casa, la vio, no la seleccionó, pero el flaco Solórzano, que fue el que le mostró la casa, le dijo, don Julio, mire, es que nosotros hacemos video, ¿por qué no le echa una mirada a las películas y nos da su opinión? Julio se las llevó, nosotros dijimos, pues claro, ¿qué va a haber eso? Cuando como a los 15 días llamó, dijo, no, muchachos, es que vi los videos y es que escribí unas notas sobre los videos, ¿quieren recogerlos? ¿También? ¿Qué juicio? Las recogimos y sí, decía, no, interesante, ya, cha, cha, cha. Ahí quedó el cuento. Pero otra vez a los 15 días volvió a llamar y dijo, mire, estoy haciendo una comedia. El escritor, que era Carlos José Reyes, se va a retirar. Voy a hacer como una especie de licitación de escritores. ¿Quieren participar? Qué chévere. Entonces, pues por supuesto que sí. Entonces recogimos un argumento con Felipe Salamanca. Escribimos el libreto. Lo mandamos. Y luego nos llamó Julio y dijo, no, queremos que ustedes hagan la comedia. Pésima decisión de Julio, porque la comedia fracasó rotundamente porque los libretos eran bastante malos. Pero ahí empezamos a escribir en Punch. Digamos que nuestro primer mentor fue Julio y fue José Antonio de Brigar. Ellos dos, porque José Antonio era el vicepresidente de producción. Entonces Julio nos llevó, José Antonio nos acolitó, nos contrató y nos dedicamos a escribir comedias. Hicimos 3 comedias en serie en Punch. Cada una peor que la anterior, ¿sí? de comedias desastrosas. Pero fíjese que en esa época, en Colombia no habían guionistas. En Colombia habían 3 guionistas. Estaba Marta Bosio, estaba Julio Jiménez, estaba Bernardo Romero, bueno, estaba Hilda Demner. Sí. Y creo que, no recuerdo otro nombre, pero eran pocos. Sí. Eran muy pocos guionistas. Entonces, casi que la ausencia de guionistas nos permitió a nosotros tener continuidad a pesar de los desastres que veníamos haciendo, porque no había quien más. No, estaba pasando como nos había pasado en la universidad, que por no saber hacer nada, terminamos escribiendo. Aquí, como no había nadie más, pues toca que sigan estos tipos. Y un día nos llamó Enrique Peñalosa, el hoy alcalde. Sí, él era, su familia era propietaria de Punch. De Punch. Y él tenía mucho que ver, hacía un programa que llamaba Testimonio, un periodístico, pero también tenía mucho que ver como con la administración de la empresa. Y un día nos llamó y nos dijo, mire, yo he hecho una operación mental. Ustedes son tan malos, pero tan malos escribiendo comedia, que de pronto resultan buenos escribiendo telenovelas. Claro. Entonces digo, ¿por qué no hacemos una telenovela ustedes dos y yo? Él escribiendo. No escribiendo, pero argumentando. Bueno, argumentando. No, pues, usted es el patrón, pues, sí. Usted es el que manda. Y hicimos los 3 una telenovela que llamaba Te voy a enseñar a querer. Y esa comedia fue un éxito y ahí tuvimos continuidad hasta el día de hoy. Ahí empezamos a escribir. Okay. Y por fortuna siempre tuvimos trabajo y siempre escribimos durante muchos años, ¿no? Perfecto, Dago. Una rápida mirada por el tiempo, pero perfecta para este bloque donde estamos contextualizando. Voy a dejar planteada la pregunta de la constante que ahora tienes en la telenovela y vamos a empezar a introducir esa otra etapa que para mí es clave en el ejercicio del trabajo audiovisual como es la producción, pero eso lo vamos a mirar después de esta pausa. Estamos en Encuentro con, ya regresamos. Estamos en Encuentro con, hoy con Dago García.
Cuando una persona como Dago ha ejercido su profesión de cara a los medios y de la manera honesta y transparente, pues uno conoce mucho de su trabajo y de su vida. Uno quisiera recabar sobre muchas cosas, pero el tiempo se va volando. Ya estamos en nuestro segundo bloque. Igual, Dago, aquí quedan siempre abiertas las puertas del canal para seguir hablando más capítulos de este tipo de cosas, porque a mí me parece importante recabar sobre lo que son las pasiones de nuestros personajes. Ya estamos en la época actual, donde en el primer bloque citamos cómo llegaron a la telenovela y cómo de alguna manera el grupo de Dago sacaba tiempo también hasta para divertirse y hacer un trabajo y vivir de él. Y esto creo que es un buen ejemplo para nuestros jóvenes realizadores. Uno puede vivir de lo que quiere, pero eso vale y eso cuesta, pero se puede. Y es un claro ejemplo el trabajo y la trayectoria de Dago. La telenovela, de alguna manera, Dago, y esto es para que recaemos un poquitico en el género, ¿podríamos decir que es un género latinoamericano? Yo creo que sí, es un género latinoamericano, pero que tiene sus raíces uh-huh. en el melodrama francés. Uh-huh. Realmente el melodrama como género es un género tardío. Uh-huh. Digamos que los géneros antiguos son la tragedia, la comedia, uh-huh. el drama, uh-huh. la tragicomedia, ese invento maravilloso de Shakespeare que fue la tragicomedia. Uh-huh. Y el melodrama como tal, como género dramatúrgico, surge en la Revolución Francesa y es uh-huh. como el género que encarna los valores de la modernidad. O sea, uh-huh. en el melodrama se valoran el esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad, la formación, todo esto que son lo que se llama normalmente los géneros, los valores modernos. Uh-huh. Latinoamérica toma el melodrama francés y le añade dos elementos fundamentales. El drama del reconocimiento, digamos, generalmente en las telenovelas clásicas siempre hay unas paternidades trastocadas y siempre hay una búsqueda de, uh-huh. del reconocimiento familiar. Y la historia de amor difícil. Uh-huh. Y conforma eso lo que se llama la telenovela, que de una u otra forma es hija de la radionovela, uh-huh. que también a su vez es hija de ese tipo de literatura por entregas uh-huh. que se inauguró cuando los periódicos empezaron a tener circulación semanal. De ahí surgen escritores como Dostoyevsky, que uh-huh. Dostoyevsky muchas de sus obras las escribió fue en dos periódicos como novela por entregas, uh-huh. Alejandro Dumas, algunas cosas de Víctor Hugo. Uh-huh. Entonces como que esa forma de escritura de por entregas, hija de la literatura de periódico, la base del melodrama francés y el drama de reconocimiento y el drama romántico se juntan uh-huh. para generar la radionovela y cuando surge tal la televisión dar un salto hacia la telenovela, ¿no? Entonces es todo un género como cualquier género, producto de la confluencia de muchas cosas y que toma su forma definitiva en las televisiones latinoamericanas, especialmente en la televisión mexicana. ¿Por qué la telenovela está tan arraigada en un país como el nuestro y por qué para los realizadores, para los productores, sería importante hacer telenovela? Yo creo que la telenovela recoge mucho de la cultura y de la identidad latinoamericana, empezando por lo que le hablo del drama de reconocimiento, uh-huh. también porque tiene asociada a su dramaturgia dos elementos que me parece que son fundamentales para cualquier sociedad del nuevo mundo, entre comillas, uh-huh. que es la historia épica, uh-huh. en el sentido de que es la historia del personaje popular uh-huh. y del personaje de en condiciones difíciles que logra ascender, triunfar e integrarse a cierta vida de bienestar. Uh-huh. Si usted mira en las telenovelas clásicas, es muy común que el personaje protagónico o uno de los personajes protagónicos pertenezca a un estrato social bajo, uh-huh. con muchas necesidades, y durante el transcurso de la telenovela, sobre todo la telenovela colombiana, que es lo que llamaría la telenovela moderna, a punta de esfuerzo y de sacrificio, va ascendiendo socialmente y termina teniendo acceso a una vida cómoda, uh-huh. lo cual tiene un elemento aspiracional, uh-huh. que es muy cercano al quehacer de cualquier individuo de clase uh-huh. media. Uh-huh. Y además tiene esa promesa del amor, ¿no? Uh-huh. Del amor como lugar donde aparecen las
contradicciones y donde se puede vivir feliz. Fueron felices y comieron perdices. En el caso colombiano, la telenovela, además, ha integrado a su estructura elementos muy de mucho arraigo y muy de la idiosincrasia nacional, como el humor. Digamos que el aporte de Colombia a la industria de las telenovelas es el humor y la sincronía. ¿En qué sentido? En que hemos hablado sobre cosas que ocurren en la realidad nacional inmediata. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo la bionovela, que son novelas basadas en personajes de la iconografía popular nacional. Hicimos la novela Narco, tenía que ver también con una realidad inmediata que tuvimos ahí. Entonces, digamos que esa sincronía, ese haber mirado hacia la realidad inmediata e integrar esas problemáticas en la telenovela y además darle una cuota de humor, le ha dado una forma definitiva a lo que se puede llamar la telenovela colombiana. Y es una telenovela muy nuestra. Ahí estamos reflejados tanto en nuestro humor como en nuestra preocupación por lo que ocurre en la realidad inmediata. Ok. ¿Qué tan importante podría ser para un joven realizador de cine, de televisión, explorar en el género? Lo digo desde la perspectiva que cuando uno estaba estudiando esto, pues yo quise estudiar cine y televisión, pero pues lo más cercano era la comunicación, como tú lo dices. Y siempre dije, la miré como un subgénero, la miré como un género menor, y me preciaba decir, pues jamás lo haré, pero siempre pasa en la vida que lo que uno dice que no va a hacer, al rato lo está haciendo. Desde esa perspectiva, ¿por qué sería importante para un realizador explorarlo? Porque yo creo que es un género que admite muchas cosas, muchas más cosas de las que generalmente se le atribuyen. Entonces, cuando, y en general en la televisión, cuando uno se acerca a la televisión o a la telenovela en particular, se puede acercar desde dos perspectivas. O desde la perspectiva de la resignación. Es decir, bueno, no pude hacer cine, no pude hacer obras de autor, entonces para ganarme la vida me voy a acercar a este género que por lo menos me va a permitir vivir cómodamente. Ese es el camino directo al desastre. Okay. Y es el camino directo al fracaso. Porque finalmente la materia prima de la industria del entretenimiento es el corazón, es el convencimiento, es la pasión. Cuando usted en el entretenimiento, llámese cine, televisión o teatro, no trabaja con sus convicciones, no trabaja con sus creencias, no trabaja con sus gustos, nunca va a poder convencer a nadie de lo que está diciendo. El primer referente, en el caso del entretenimiento, el público es todo. Cuando usted hace televisión o cine o teatro de entretenimiento, usted le apunta a todo. Cuando le apunta a todo, ese todo es nada, porque todo es nada. En ese caso, el primer referente se convierte usted mismo. Entonces tenga la seguridad que si a usted le gusta lo que usted está haciendo, probablemente alguien más va a sacar gusto de eso. Pero si a usted no le gusta lo que está haciendo, le firmo con sangre, a nadie le va a gustar lo que usted está haciendo. Entonces, aproximación desde la resignación es el paso definitivo al desastre. Y la otra aproximación es acercarse a la televisión, para tomársela y usarla para poder expresar lo que quiero expresar. Yo tengo muchos ejemplos de autores que han tomado la telenovela, se han apropiado y han hecho cosas maravillosas. Digamos, todos los trabajos que en su momento hizo Bernardo Romero Pereiro, sí, señor. Por ejemplo, con Caballo Viejo, que es un ejemplo de algo que tiene un componente literario maravilloso. Los trabajos que hizo Marta Bocio, parodiando el género, burlándose del género y sin embargo consiguiendo algo de gran arraigo. El estilo que hizo Julio Jiménez, un estilo gótico, los trabajos que hizo en su momento Mónica Gudelo, de una especie de telenovela intimista, cosas como Señora Isabel, como Hombres, como La Maldición del Paraíso, donde había realmente desde el género de telenovela una indagación sobre las relaciones muy contemporáneas. Los trabajos de los Mauricios, de Mauricio Miranda y Mauricio Navas, que hicieron cosas tan maravillosas como La Alternativa del Escorpión,
que en un género melodramático lograron hacer un cuestionamiento de los medios de comunicación, o luego La Mujer del Presidente, los trabajos de Fernando Gaitán, donde logra hacer esa maravillosa combinación entre comedia y melodrama, y logra unas cosas que yo creo que difícilmente las ve cualquier persona y no disfruta de consumirlas. Uh-huh. Y así podríamos mencionar muchísimos más ejemplos, y creo que esos ejemplos de éxito han logrado conciliar un género, uh-huh, que ofrece muchas oportunidades como muchas dificultades, porque escribir telenovelas, claro, es muy complicado, uh-huh, pero en estos casos esos autores han logrado utilizar el medio para expresarse, para contar algo que quieren decir, para contar algo que quieren contar. Podríamos decir que me arriesgo a que también se puede hacer autoría en la novela. Yo creo que los ejemplos existen. Porque ahí está un número. Aquí yo le acabo de mencionar ejemplos, uh-huh, que yo diría que son novelas de autor, uh-huh, porque cada una tiene su sello y en cada una de ellas se reflejó un autor. Ahora, ahí en la otra telenovela, uh-huh, que es la telenovela de fórmula, la telenovela de producción industrial, que es más cercana a la producción, por ejemplo, mexicana, o a la producción en su momento venezolana, o a la producción de los canales latinos, uh-huh, de televisión. Pero de hecho se está cambiando. Uh-huh. Está cambiando actualmente, y ya, por ejemplo, Televisa o Telemundo o Univisión están empezando a generar un tipo de telenovela más cercana al autor. Y a la realidad, como lo está diciendo. Uh-huh. Menos esa telenovela de fórmula, uh-huh, que se gestó en los años 50, que fue esa telenovela estilo Cenicienta, que durante mucho tiempo dominó el mercado. Y era una telenovela donde sí era difícil que se expresara el autor. Y un poco el sector intelectual y crítico de la televisión se quedó evaluando ese tipo de telenovela e ignoró lo que se venía trabajando por otro lado con el género. Entonces yo sí creo que hoy en día, y ahí están los ejemplos, la televisión y la telenovela están dando oportunidad para que los autores se expresen. Y en el caso, por ejemplo, de la televisión norteamericana, uh-huh, es un hecho que hoy en día se está haciendo mejor televisión que cine. Sí. Y yo creo, y aquí me puedo echar encima a mis amigos cinematográficos, uh-huh, pero yo también creo que en Colombia se hace mejor televisión que cine. Pues yo comparto contigo esa apreciación, y no porque estemos acá, sino porque lo creo así. Incluso si vamos a hablar de industria, porque nosotros a veces hablamos pomposamente de las cosas. De pronto lo que dices tú es más aspiracional. Yo sé que se está haciendo cine. Discutiría hasta dónde, qué tan buen cine, pero hay buenas representaciones. Hay más industria televisiva que industria cinematográfica. En esa línea yo te iba a hacer una pregunta antes de pasar al otro bloque, y es, te la voy a formular. Tú trabajas con gente joven en la construcción de procesos dramatúrgicos para las telenovelas. Sí, evidentemente trabajo con gente joven y trabajo con gente madura. Digamos, uh-huh, que trato de lograr un equilibrio, porque de todas formas sí creo que sobre todo en el caso de la dramaturgia, uh-huh, el cuando vas a decir algo, debes tener algo que decir. Uh-huh. Y muchas veces ese algo que decir lo da solamente la vida, la vivencia. Experiencia. La experiencia, ¿no? Entonces, trato de en los equipos de escritores vincular gente joven, pero difícilmente, a no ser un producto muy específico, uh-huh, pongo en cabeza de gente joven el trabajo dramatúrgico. Uh-huh. A nivel de la dirección, o a nivel de la fotografía, o incluso a nivel de la edición, sí estamos tratando de vincular gente muy joven. Curiosamente, por ejemplo, donde más gente joven y talentosa hemos encontrado es en el nivel de la edición. Sí. O sea, hoy en día los buenos editores del canal son editores muy jóvenes. Y también a nivel de la dirección. Uh-huh. Los jóvenes tienen
como esa frescura de la audacia, ¿no? Esa frescura de la experimentación, de buscar lo novedoso, que eso le viene muy bien a la industria audiovisual. Explorar un poco con el lenguaje y ese tipo de cosas. Pero debo reconocer que sí, a nivel de la dramaturgia soy un poco conservador. Claro. No sé si lo estaría haciendo bien, no sé si estaría cometiendo un error, pero ahí sí soy un poco más reticente. Claro. A soltar la responsabilidad de dramaturgia en gente muy joven. Ahora, como en todo, uno se lleva grandes sorpresas. Y no falta el escritor joven que sorprenda, porque a veces ni siquiera el peso de la experiencia tiene que ver con la edad. A veces puede haber un muchacho de 20 años que ha vivido más intensamente que un tipo de 50 años. Claro, por circunstancias. Por circunstancias, por misma inquietud intelectual, por misma por mismo carácter de intensidad con que se vive la vida. O sea, para vivir la vida intensamente no se necesita haber pasado por 50 tragedias. La misma cotidianidad se puede vivir con intensidad y de ahí generar algún tipo de cosa que decir, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil generalizar acá y decir, claro. La gente joven hace bien estas cosas, la gente bien, sí. Uno se lleva sorpresa siempre. Como pensar en los públicos, cuando se tenía la tendencia a pensar de que la telenovela iba enfocada para un público objetivo en particular, que sí se reconoce como tal, pero yo creo que ese es uno de los principios básicos de cualquier producto audiovisual, tener claro cuál es el público objetivo, pero eso no quiere decir que no pueda llegar a contagiar a los demás, ¿sí? Por eso también en su momento se consideró hasta un género menor por el tipo de personas que la podían ver, pero al hacer esta ecuación que tú estás citando, la realidad, la contemporaneidad, la información, pues subyace ese trasfondo y se pone en un panorama muy actual. Estamos llegando a la finalización del segundo bloque, Dago, y vamos a meternos en el tema de la producción como tal. ¿Sí? Tú eres vicepresidente de proyectos. Te dejo plantear la pregunta, ¿qué implica ser un vicepresidente de proyectos? ¿Sí? Entonces a mí me encanta citarlo, y es porque pues, cualquiera diría, eso debe ser un señor, por quién sabe qué características, resulta que es una persona de carne y hueso tan cercana como cualquiera de nosotros, como Dago, y vamos a hablar del tema del cine para cerrar con ese tiempo, este primer capítulo de muchos que tendremos más adelante. Les recuerdo que estamos en encuentro con una coproducción de Universitaria Uniagustiniana y el Canal Universitario Nacional SUN, con el apoyo del programa de cine y televisión. Ya regresamos. Estamos en encuentro hoy con Dago García. Dago, ¿qué hace un vicepresidente de proyectos y cómo hoy en día la tendencia casi que, no sé si es general, pero en nuestro país ha pasado, los guionistas y los precursores de grandes proyectos y de éxito están combinando la parte gerencial, la parte ejecutiva? Yo creo que ese es uno de los grandes activos que tiene la televisión colombiana, porque... Uh-huh. Una empresa de televisión siempre es una empresa conformada de dos empresas que están en constante contradicción. Uh-huh. Por una parte está la parte ejecutiva, la parte que vende la televisión, que financia la televisión, que administra la televisión y que piensa en términos de números, de rentabilidad, de planificación. Uh-huh. Y está la otra parte, que es la parte creativa, que es la gente que hace la televisión, los productores, los escritores, los dramaturgos, los actores, toda la parte creativa. Uh-huh. Y no siempre los intereses de esta parte y esta parte confluyen. Uh-huh. Generalmente están en contradicción. Pero por fortuna, digo yo, a esta parte ejecutiva ha arribado gente proveniente de la parte creativa. Uh-huh. Y eso ha logrado que nuestra televisión sea una televisión que le apuesta y le arriesga a ciertas cosas que son imposibles cuando
sucede lo contrario, es que la parte ejecutiva se mete en la parte creativa. Entonces yo creo que ese arribo de gente creativa a la administración y a la parte ejecutiva de televisión ha sido positivo. ¿Qué hace un vicepresidente de producción y contenido? Que es el cargo que tengo allá, pues coordino, manejo todo lo que tiene que ver con la producción que hace el canal, tanto de dramatizados como de entretenimiento. Digamos que la parrilla de un canal de televisión se alimenta de tres cosas fundamentales: de noticias y programas de opinión, que hay una vicepresidencia de noticias y programas de opinión, y deportes, de programación extranjera, que es el que compra programación extranjera, novelas extranjeras, series extranjeras, y la productora del canal, que es quien produce los programas con los cuales se alimenta el canal. Hay también hoy en día, los canales han empezado a alimentar sus parrillas de producciones que hacen productoras externas a los canales. Hay una cantidad de productoras pequeñas que producen para los canales. En Caracol tenemos una vicepresidencia de que llamamos de canal, que maneja la relación con esas productoras independientes, y la vicepresidencia de la productora, de producción de contenido, que es la que manejo yo, que se encarga de todo lo que es entretenimiento, o sea, realities, concursos, programas humorísticos y dramatizados. Entonces yo tengo que manejar toda esa parte de la operación de la compañía. Y un poco en términos bastante escuetos y crudos, lo que hago es tratar de convertir presupuestos en contenido que luego generen más presupuesto para seguir haciendo contenidos. Entonces, un poco lo que hacemos es planificar, yo tengo un presupuesto anual que tengo que gastar en la parrilla, y al cual se le pide que tenga una rentabilidad. Entonces es como conciliar una parte financiero-administrativa con una parte creativa. Organizo los equipos, escogemos los proyectos, asigno a los productores, con ellos armamos los equipos y echamos a andar todo lo que es la producción in-house del canal. Ok. ¿Y cómo hacen esa selección de proyectos? ¿Vienen de afuera, vienen de adentro? Tenemos... Digamos que la televisión hoy en día se ha tecnificado mucho a nivel de las mediciones de audiencia, de la inversión de audiencia y, por lo tanto, de la generación de proyectos. Siempre tenemos una necesidad de parrilla. La vicepresidencia de programación nos avisa: hey, tenemos un proyecto que se va a acabar y necesitamos reemplazarlo. Y un poco nos gustaría que ese proyecto, como usted decía anteriormente, esté primariamente dirigido a este tipo de público, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que excluya a los demás, porque en economías como la nuestra no se puede hacer una televisión de nicho, no se puede hacer una televisión que excluya público, al contrario, que tiene que ser inclusiva. Pero sí necesitamos determinar un objetivo base, un target base. Entonces, cuando Vicepresidencia de Producción nos ha dicho: en tal fecha necesitamos un producto de estas características de género, o sea, un seriado, una novela o una comedia o un reality, necesitamos de tal duración y necesitamos dirigido a tal target, empezamos o a buscar dentro de los proyectos que nos han llegado, porque tenemos un banco de proyectos a donde llegan proyectos, o empezamos a trabajar con un productor y un escritor tratando de diseñar el producto que atienda a ese tipo de necesidades. Entonces, el origen de los proyectos puede ser interno o puede ser externo, puede provenir de afuera. ¿Y te queda tiempo para escribir? Sí. Pues, tú eres juicioso. Sí, lo que pasa es que yo madrugo, hermano. Sí, Dago es una persona que cuando le dice a uno: llámeme, pero llámeme a las 6 si quiere que hablemos, y uno a las 6, yo personalmente no recuerdo de qué color es el día a esa hora, pero sí, yo creo que es parte de la disciplina de poder hacer lo que a uno le gusta, pero entonces tienes tiempo de escribir. Sí. Okay. No he dejado de escribir nunca, o sea, es un oficio que con el que peleo mucho, ¿no? Pero también necesito, o sea, nunca he abandonado la escritura a pesar de haberme dedicado a la vida ejecutiva o haberme dedicado a la producción, ¿no? A la producción de películas o de espectáculos, pero siempre como que mi origen es la escritura de guiones. O sea, realmente yo soy un guionista de televisión,
metido en otros negocios. Uh-huh. Un guionista de televisión haciendo cine, un guionista uh-huh. de televisión manejando una vicepresidencia, un guionista de televisión manejando un negocio de teatro. Pero la base mía y el oficio mío y donde yo me siento en mis terrenos es escribiendo televisión. Pasando al terreno del cine, la ventaja de hablar con Dago es que se pueden abocar los temas de manera cruda. ¿Eres un guionista de televisión que escribe televisión para cine? Absolutamente sí. O sea, la con lo bueno y con lo malo. Uh-huh. Pero digamos que yo no puedo dejar de hacer lo que soy. Uh-huh. Y mucha gente dice que mis películas son películas de son productos de televisión puestos en pantalla de cine. Claro que sí. Pues es que, ¿Se dieron cuenta? Es evidente. Uh-huh. Pero creo que también el parte de las claves de la continuidad que he podido tener yo en el cine, porque digamos que he tenido la fortuna de tener una producción continua, uh-huh. es que he podido aplicar todas las enseñanzas de la disciplina de la televisión en la producción de cine. Yo creo que la disciplina de contacto y de seducción del público que tiene la televisión le viene muy bien a la industria del cine. En la televisión, si no seduces, capturas y conservas el público, sencillamente mueres. Y esa es una lucha diaria que tenemos que hacer en la televisión. A nosotros el rating nos llega diario, todos los días, a las 9 de la mañana en el computador suena el team y ahí vemos quién nos vio, quién dejó de vernos, dónde, cuándo, por qué. Y todo el tiempo estamos tratando de afinar las estrategias para poder seducir y conservar ese público. De una u otra manera, ese tipo de disciplina la trasladé a mi ejercicio cinematográfico y eso, por fortuna, me ha permitido tener continuidad y haber hecho las películas que he hecho y haber podido contar con la aceptación del gran público al cual le hablo yo, ¿no? Yo, uh-huh. yo hago cine de entretenimiento. Uh-huh. Y en ese sentido, yo sí creo que más que para mí, ¿no? Uh-huh. Pues otras personas con todo el derecho a pensar de otra forma, para mí ser un tipo de televisión ha sido positivo en mi quehacer cinematográfico. Qué maravilla. En ese sentido, yo creo que siempre he destacado el trabajo de Dago como que tiene claro el producto televisivo y el producto de cine. Y es así como produce sus películas y puede invertir y puede hacer el proyecto y puede pensar desde el punto financiero que es importante para hacer las películas y que de alguna manera a veces se presenta como una coyuntura para los jóvenes, para los realizadores que quieren hacer cine, pero que pelean con esa idea tan de autor, que es tan de ellos, que en últimas como que no le llega al público. César Mora, que estuvo en este programa, nos decía que reflejaba su idiosincrasia y ahí está. Y que a lo mejor y seguramente es una cosa con la que a veces uno pelea. Una de dos, uno tiene la posibilidad de identificarse y reconocerse o de negarse y irse hacia otras tendencias. Hablando de cine colombiano, ¿podríamos hablar en este sentido que hay un cine colombiano? Yo personalmente creo que sí. Uh-huh. Yo personalmente creo que, pues, que es un cine, pues, tan sencillo como que yo creo que un cine colombiano es un cine que hacen los colombianos. Uh-huh. O sea, no creo que un cine se defina o por una temática o se defina por una línea uh-huh. que hay que hacer o por uh-huh. un tipo de cine específico que hay que hacer que es colombiano y otro que no. Para mí un cine colombiano es un cine que hacen los colombianos. Uh-huh. Y me parece que de una u otra manera una de las como señales de buena salud que tiene la actual producción cinematográfica colombiana es la variedad. Digamos que hoy en día se están haciendo películas de diverso tipo. Uh-huh. Evidentemente sigue habiendo un énfasis en cierto tipo de cine de exploración de problemáticas sociales que me parece que está muy bien. Pero por ejemplo, y en ese sentido creo que ha sido sabia la ley de cine, se está haciendo una cosa que antes se hacía muy poco, es un cine regional. Uh-huh. O sea, un tipo como Ciro Guerra hace una película como Los Viajes del Viento, que es una película caribe, y es una película caribe
alejada de los estereotipos de lo que podría ser una película caribe. Víctor Gaviria y otra gente hace un cine paisa, y es un cine paisa universal. La gente de Cali hace un cine caleño. Incluso gente como Rubén Mendoza hace un cine del altiplano y lo hace muy bien. O sea, su película Tierra en la Lengua es una película andina y es una muy buena película. La Sirga, estas películas, la Sirga de Chocó, en fin, yo creo que hay una mirada sobre las regiones que me parece a mí maravillosa. Y hay también exploración de otro tipo de género. Los hermanos Orozco hacen un cine, hicieron una película de terror muy bien lograda, una gran película. Y hoy en día también se están volviendo a hacer las comedias. O sea, está un muchacho como Fernando Ailón que hace estas comedias con la gorda Fabiola, válidas. Acaba de hacer su película Hassan y le va muy bien, válido. Entonces, como que hay más gente haciendo la comedia. Hay gente haciendo drama, hay gente haciendo cine de corte social, cine de corte antropológico. El resultado de la última participación en Cannes es muy bueno. O sea, El Abrazo de la Serpiente es una película universal, pero es una película referida a nuestra Amazonía. Total. Y la película la sombra, la película, ¿El Caminante? No, la película que ganó el entre los jóvenes en Cannes. Ah, sí, ya. No recuerdo el nombre. El nombre también es, yo la vi, y también es una película que en la zona de los Cañadulzales, bastante bien lograda y bastante interesante. Entonces yo sí creo que se está en un buen momento de producción. Creo que todavía tenemos una asignatura pendiente, que es ponerle más cuidado a la distribución y el mercadeo, porque creo que ahí hay una gran ausencia. No siento que se sepan mercadear las películas, y hay películas que hubieran merecido mejor comportamiento en pantalla del que tuvieron, y hubiera merecido que más gente las hubiera visto, y que no ha sido posible por una falta de habilidad en el mercadeo y en la distribución. Pero lo achacas más a esos dos puntos, mercadeo y distribución, no necesariamente a los públicos. No, sí y no. Lo que pasa es que también hay películas que no son para el gran público. No todo el cine tiene que ser para el gran público. Hay cine que es para poco público y tiene que seguir siendo cine para poco público. Yo tengo una idea y una teoría con respecto a eso, y es la necesidad de una solidaridad y una interdependencia entre el cine de gran público y el cine de poco público. Porque solamente en un cine de experimentación, en un cine de poco público, en un cine en cual el autor no se plantee el problema de tener contento a la gente, es posible la experimentación. Solamente en un cine de espaldas al público, donde solamente hay una relación del autor con su obra, es posible que los lenguajes se renueven, ¿cierto? Porque el cine de gran público no va a experimentar. Pero el cine de gran público siempre corre el riesgo de retrasarse con respecto a su público, porque los públicos evolucionan. Entonces, ¿qué ha sucedido históricamente? Que el cine de gran público siempre ha capitalizado los descubrimientos que hace el cine de autor y los convierte en parte de su producción para no perder contacto con el público. El jump cut, por ejemplo. El jump cut se lo inventó Godard durante la nueva ola francesa, en una película de autor que se llamaba Sin Aliento, ¿sí? Con Jean-Paul Belmondo. Hoy en día uno no ve ninguna película de acción que no use el jump cut. Eso nunca se lo hubiera inventado el cine de gran público, solamente se lo podía inventar un cine de autor que no estuviera pensando en el público. Es que yo creo que existe un error histórico y académico, y es haber puesto estos dos tipos de cine como excluyentes, cuando en realidad son absolutamente independientes, y en ese sentido tienen que ser solidarios. O sea, el cine de gran público tiene que subvencionar al cine de autor, al cine que no está pensando en el público, porque de ahí se va a alimentar para renovarse, ¿cierto? Pero este cine no puede pretender tener gran público, porque si no va a perder su naturaleza, que es experimentar con el lenguaje.
Total. Eso ha ocurrido en la pintura. Las estéticas, todo. Las estéticas solamente, mejor dicho, un cine, un teatro, una pintura que esté pensando en el público, es un teatro, un cine, una pintura que difícilmente va a experimentar y se va a renovar. Solamente un cine artístico que solamente piensa en la relación del autor con su obra permite eso, que luego va a alimentar aquí. Y ni el uno ni el otro es bueno o es malo. Son dos manifestaciones diferentes de un mismo quehacer. Cine y televisión. ¿Aplicaría para el teatro? Claro, para todo, para toda manera. Para todas las expresiones. Es que se ha hecho, mire, todos los trabajos de Bertolt Brecht, uh-huh, con su Berlín Ensemble, de distanciamiento, de extrañamiento, ¿cierto? Uh-huh. Que fueron como la vanguardia más grande que hubo en los años 30 y 40 a nivel del teatro. Todo eso lo está usando Broadway, lo está usando el teatro de espectáculo. Todos esos descubrimientos que en su momento fueron vanguardia y vanguardia política, porque uh-huh, era además, compromiso, militante, uh-huh, comunista, confeso, uh-huh, y su teatro y su experimentación tenía que ver con una intención política. Todos sus descubrimientos estéticos, que no hay uno que no use hoy en día el teatro de gran público, el teatro de espectáculo. Es que lo estaba citando, yo creo que esa es una tendencia como a dividir y a unos falsos purismos, que en eso tiene mucho que ver la academia, muchísimo, y la misma formación donde uno mismo se genera esas barreras y esas categorizaciones que a veces no le hacen un favor a toda esta serie de procesos artísticos. Tu relación con la academia, fuiste profesor en la Escuela de San Antonio y partiendo talleres. ¿Qué lugar ocupa en tu vida en este instante y qué tan importante es el tema de la formación? No, yo fui profesor durante 17 años, profesor de todas las universidades de Bogotá, de todas, Externado, Hadriana, Central, Tadeo, Minuto de Dios, San Antonio de los Baños, en las universidades de recorrí las universidades de Barranquilla, Cali, Manizales, bueno. Para mí siempre ha sido muy importante la academia, y más que porque sienta que tengo algo que enseñar, es porque, y usted lo sabe perfectamente porque también es profesor, la academia a quien más beneficia es al mismo profesor, porque cuando uno tiene que decirle a otra gente su carreta, la tiene que organizar, la tiene que sistematizar, y cuando se la organiza y la sistematiza, encuentra vacíos, contradicciones que usted mismo tiene que resolver, porque usted no puede en frente de unos estudiantes cometer errores, porque los estudiantes generalmente están a la casa de las cagadas del profesor y uno no puede dar esa papaya. Uh-huh. Entonces yo creo que el ejercicio de la academia es un ejercicio que fortalece las concepciones, las teorías y el material con el que uno luego trabaja. Entonces para mí la academia es fundamental. Desafortunadamente en este momento por el trabajo ejecutivo que hago, no tengo la posibilidad de tener una actividad académica constante, pero eso sí, cuando me invitan a una charla, un foro, cualquier cosa, donde tengo la posibilidad de volver a como hablar y a exponer la carreta, entre comillas, lo hago porque siento que es un ejercicio que cualquier persona que trabaje en un medio de expresión tiene que realizar, tiene que estar confrontando consigo mismo sus convicciones y sus creencias y sus conceptos. Bueno, queda abierto que vamos a invitar a Dago en Uniagustiniana a una masterclass, como se dice hoy en día, para que nos cuente las experiencias. Varias preguntas rápidas, porque se nos agotó el tiempo en este capítulo con Dago. ¿Su próxima película? La próxima película que estrene es Uno al Año No Hace Daño 2. Uno al Año No Hace Daño 2. Sí, en teatro. En teatro, en este momento tenemos en escena La Historia Ilustrada del Sexo, en el Astor Plaza, con Fernando Solórzano y Flavia Dos Santos. Para finalizar, ¿qué opinas de los movimientos, de los nuevos contenidos, de los contenidos multiplataforma, multimediales, crossmedia? Yo creo que ese es un futuro que se volvió presente. Uh-huh. Yo creo que es un presente que, por fortuna,
democratiza la producción y que ahora debe enfrentar el problema de la monetización y de la distribución, porque no todos estos procesos viajan en paralelo. Uh-huh. Hoy en día todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede ponerlo en pantalla, todo el mundo puede expresarse, pero habrá que ver si todo el mundo va a poder vivir de ese ejercicio. Debería, pero ahí está el gran interrogante y el gran misterio sobre lo que es las posibilidades que abren las nuevas plataformas. Los futuristas y los teóricos hablan de la muerte de la televisión. No, yo creo que va a morir cierta manera de ver televisión, pero va a surgir una que de hecho ya hay elaboraciones teóricas sobre la forma en que se consume la televisión, y está variando de la teoría de la comunicación a lo que llaman la teoría del contacto. Uh-huh. O sea, que más que comunicación en la televisión, lo que existe es un contacto, y en ese nuevo concepto y en esa nueva autopista, la misma televisión en la producción de sus contenidos va a tener que ajustarse, ¿no? Como le sucedió al cine cuando apareció la televisión, o como le apareció a la radio a la prensa cuando apareció la radio, o a la radio cuando apareció la televisión. Va a tener que transformarse, pero no creo que muera. Va a tener que transformarse, y evidentemente lo tiene cambiar. Que hacer a mediano plazo. Y de hecho ya hay señales de que lo está haciendo, pero morir no. Ok. Darío Armando García, Dago. Gracias, Dago, por este espacio. Gracias por compartir aquí con este grupo de producción tan joven, con los futuros realizadores, ¿sí? Que van a explorar los géneros y las estéticas. Hasta una próxima oportunidad, y que sea la primera de muchas otras conversaciones, Dago. Listo, y todavía estamos jóvenes, hermano. Yo creo que sí. Estamos en encuentro con una coproducción de Universitaria Uniagustiniana y el Canal Universitario Nacional Zoom. Hasta la próxima.